El próximo jueves 28 de abril se presentará en el Instituto Nicaragüense de Historia de la Universidad Centroamericana la obra El imaginario del canal y la nación cosmopolita, un libro que explora el complejo proceso de formación del Estado nicaragüense en el siglo XIX. Y para hablarnos de este libro nos acompaña hoy su autora, la historiadora Frances Kinglock y el académico Víctor Acuña. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias, Carlos. Frances, comencemos hablando un poco por la motivación que la llevó a la producción de este libro. En la introducción usted menciona de que en 1992 deja Nicaragua para comenzar sus estudios de historia o para ampliar sus estudios de historia en Costa Rica, y parte de la inspiración, por decirlo así, viene de la idea de haber dejado un país que estuvo desgarrado por una guerra civil, una dictadura, luego el proceso de los 80. Sí, definitivamente el nacionalismo exacerbado que había aquí en la década de los 80 hizo que nos dividiéramos. A nosotros nos tocó vivir el fin de la Guerra Fría y toda la ideología nacionalista estaba como muy entrelazada en ese periodo tan trágico, pues. Y también durante la lucha contra la dictadura. Y entonces unos éramos los vendepatria, otros éramos los verdaderos hijos de la patria o de la madre patria. Y ese discurso nacionalista, yo creo que exacerbado, llevado al extremo, fue o causó mucho dolor en Nicaragua. Cuando yo fui a Costa Rica a hacer una maestría en historia, invitada gracias a la generosidad de un grupo de profesores latinoamericanos, que estaban ofreciendo este curso ahí en la Universidad de Costa Rica. Uno de los cursos que más me interesó fue el impartido por el doctor Víctor Uño Acuña. Entre las diversas lecturas y debates que encontramos allí, estaba el origen de las naciones y el origen del nacionalismo. Uno de los libros que más me impresionó fue el de Eric Hobsbawm, que explica cómo el Estado Nacional moderno surge no como reflejo de una realidad subyacente o como una conciencia nacional eterna o perenne o perdurable, sino como un proceso de ingeniería social. Y Hobsbawm se refiere a los procesos de invención de tradiciones, al proceso de creación de la conciencia o de creación de la nación o de construcción de la nación a través de diferentes prácticas sociales, como a través de la educación primaria, a través de la sacralización de los símbolos patrios, a través de los monumentos y invención de tradiciones. Y en el caso de Nicaragua, ¿cómo se comienza a formar esa idea de nación y la conformación también de la idea de Estado? En Nicaragua hubo un proceso sumamente difícil en los primeros 50 o 60 años, o 70 años incluso después de la independencia, porque estaban muy arraigadas los localismos. Durante el periodo colonial, lo que era la patria chica, eran los cabildos con las tierras aledañas. Entonces, los grupos de élite que dominaban los territorios eran prácticamente autónomos. Y las identidades se construyeron alrededor de las regiones. Cuando se comienza a crear el Estado Nacional, el Estado moderno, surge la tarea de crear una identidad nacional, o sea, de trasladar las lealtades que ataban a los individuos, a sus localidades o a sus comunidades tradicionales hacia el Estado. Y como explica Hobsbawm, eso es fundamental para un Estado porque requiere establecer un vínculo directo entre el centro de poder y los habitantes de un territorio jurídicamente delimitado. Víctor, en la presentación del libro usted hace referencia al hecho de que hay varias condicionantes, hubo varios condicionantes que contribuyeron a la formación de ese Estado nicaragüense y también de esa idea de nación. Y algo que me llamó la atención es el hecho de las relaciones, ¿no? El tema de la diplomacia, tanto las relaciones de lo que era en ese momento Nicaragua con el resto de Centroamérica, pero principalmente con su vecino del sur, con Costa Rica. Sí, bueno, los estados y las naciones se hacen en competencia. La formación de estados y naciones es un proceso de competencia, de conflictos, y también es un juego de espejos. Yo, lo que yo he estudiado, por ejemplo, para el caso costarricense, impresiona mucho cómo la idea nacional costarricense se construyó usando a los otros países centroamericanos como espejo. Los ticos pura vida y los otros pues no tan pura vida como dirían los ticos, ¿no?
Ahora bien, a mí en el caso de Nicaragua, y eso lo analiza magistralmente Francis, porque hay que decir que ese libro es un libro fantástico. Después quisiera agregar otra cosa sobre este libro. En este fantástico libro que escribió en una primera versión Francis hace un par de décadas y que ahora lo volvió a relaborar en una nueva versión, lo que uno encuentra es que aquí en Nicaragua es más complicada la cosa por el problema de que este es un lugar muy importante en el planeta. O sea, mientras que Nicaragua a mediados del siglo XIX era un lugar central en el planeta, San José y sus ciudades aledañas allá en Costa Rica era un lugar perdido ahí en las montañas. Usted sabe que dónde queda San José, que no queda al lado de un río ni de un canal, ni de un lago ni de un potencial canal. Entonces yo creo que hay esa complejidad en el caso de nicaragüense, en donde lo que muy bien explica Francis, que es en términos de los factores internos, se mezcla con una geopolítica que necesariamente es global. Y eso me llama la atención del libro. Es decir, usted menciona que en un momento determinado una élite política y económica de Nicaragua se agarra, por decirlo así, de esta situación ventajosa geográfica que tenía Nicaragua y empieza a venderla al resto de la población como una idea de, bueno, este es un territorio maravilloso, un territorio que tiene un gran potencial, y surge también la idea, vamos, de la construcción de un canal interoceánico. La pregunta es, ¿la idea de Nicaragua como nación es producto de ese mito? Bueno, forma parte, o sea que la elaboración de la idea del canal o la elaboración de la prosperidad inmediata, de que la sociedad entera se iba a mejorar con la construcción del canal, que íbamos a pasar de ser prácticamente una selva de personas incultas a ser el centro del comercio mundial y ser el crisol de una nueva raza. Toda esa ideología se va mezclando dentro de el proyecto de futuro de la nación, o sea que la nación se construye remitiendo a los individuos a un pasado conveniente, a un pasado histórico. Por ejemplo, la obra de Tomás Ayón habla de que es la historia de Nicaragua desde los tiempos más remotos, como si siempre hubiera existido, o hubiera existido desde siempre, pero también un proyecto de futuro. Y en todos los periódicos, correspondencia diplomática, en los ensayos, en los discursos de los gobernantes a lo largo del siglo XIX, siempre se presenta el proyecto canalero como la clave del futuro de toda la población nicaragüense. Algo que encontré que era bien interesante es que todas estas ideas alrededor del canal, por ejemplo, las citas que aparecen ahí al comienzo del libro, después de que las encontré, dije, bueno, ¿cuál es el origen de estas ideas? ¿Dónde viene este imaginario? Y entonces me remitió a el pensamiento antropológico ilustrado y sobre todo al pensamiento antropológico, o sea, en el siglo de las luces se crearon grandes ideas sobre la libertad, sobre la soberanía del pueblo, etcétera, etcétera, pero también al mismo tiempo era una ideología del colonialismo moderno. Y el pensamiento antropológico que se desarrolló en esa época plantea que el hombre blanco, el hombre europeo, el que vive en las latitudes entre los 30 y los 40 grados de latitud, es superior. O sea que en cada especie viviente hay un modelo perfecto al que de las que se separan los demás miembros de la especie, ¿verdad? Entre más lejos estén de ese punto mágico que le provee a la especie las mejores condiciones de desarrollo. Pero también sienta las bases para un paradigma de la relación entre la sociedad y la naturaleza, que es desde una perspectiva antropocéntrica en la que la naturaleza está allí para que el hombre haga con la domine y la explote. Y él también creó como una especie de pirámide, ¿verdad? Un orden propuso que había un orden entre todos los seres vivos en la naturaleza, tanto como en los hombres, y la escala superior de esa pirámide era ocupada naturalmente por aquella parte de la naturaleza que hubiese recibido la acción benéfica de los seres humanos. Entonces, por eso es que encontramos, por ejemplo, las citas que destaqué al comienzo del libro.
que cuando se firma el contrato, el primer contrato canalero con el magnate Vanderbilt en el 49, el periódico Correo del Istmo, que era el periódico oficial del gobierno de Nicaragua, bueno, se llena manifestar, ¿verdad?, una enorme dicha, dice, bueno, estos lagos inservibles ahora ya van a pasar a ser transitados por los barcos de las naciones civilizadas, y eso va a traer enormes cambios en todo el país, incluso la raza se va a mejorar, sí, con la inmigración extranjera. Y esa es una ideología que le llaman una ideología cosmopolita, que no solamente era privativa de la élite nicaragüense, era una ideología que estaba presente en el proceso de construcción de todos los estados hispanoamericanos. Víctor, y terminó calando en el ADN del nicaragüense, ¿no?, la idea del canal. ¿Cómo afecta el hecho de que durante 2 siglos prácticamente el proyecto no se haya construido y el nicaragüense siga esperanzado? Lo que pasa es que, digamos, la condición geoestratégica de Nicaragua estará ahí por los siglos de los siglos. O sea, siempre habrá alguien con la idea de hacer un canal por acá, por Nicaragua, como precisamente ahora se está discutiendo y se está proponiendo. Entonces yo creo que lo que Francis llama el destino geográfico de Nicaragua, bueno, está ahí. El mundo ha cambiado, el mundo, pero no el mundo de los seres humanos, sino el mundo de la naturaleza. Con el calentamiento global, bueno, pues ahora, si este calentamiento global continúa, tal vez el potencial geoestratégico de Centroamérica y de Nicaragua en particular va a disminuir, porque los barcos van a poder pasar por el Ártico de un lado para otro. Que fue lo que publicamos ayer en Confidencial, que China dijo y ordenó a sus barcos mercantes que empiecen a utilizar la ruta del Ártico. A manera de conclusión, ¿se podría decir que Nicaragua terminó de consolidar su idea de Estado de Nación? Bueno, los estados-naciones siempre se reinventan en cada época. Lo que a mí me llama la atención es que el paradigma del siglo XVIII, el paradigma, digamos, antropocéntrico de la relación entre naturaleza y sociedad, o sociedad y naturaleza, que ya ha cambiado en casi todo el mundo, desde que se concibe el desarrollo como un desarrollo sostenible, que no podemos enriquecernos, esta generación no puede enriquecerse, hipotecando el futuro de las próximas generaciones, eso no ha cambiado. O sea, seguimos viendo el canal como la solución mágica para todos nuestros problemas, sin ponernos a pensar qué es lo que podría pasar con el lago, y no el King, el lago del King, sino que el gran lago de Nicaragua, ¿verdad? Ese paradigma es lo que creo yo que permanece, es un paradigma del siglo XVIII que está presente en el XXI, y el Estado-Nación, bueno, eso siempre es un proceso de reinvención, ¿verdad? Pero lo que yo veo es que estamos reinventándolo utilizando valores y utilizando argumentos ya un poco antiguo. La presentación del libro será el próximo jueves en el Instituto de Historia de la UCA. Sí. Bueno, entonces sí, la invitación está hecha para todos y para quienes también va a estar a la venta, ¿no? La gente podrá acceder al libro y podrá tenerlo para quienes estén interesados. Claro que sí. Muchas gracias, Francis, bueno, por estar con nosotros. Encantada.